Hello, are you there? Hello. Hello. Hello, it's me. No, let's be serious in this class. Hello. Hello, how are you? Let's go ahead and start working with you with the attendance. Fine, thank you. And you, miss? Very well. I'm a little bit sleepy, but well. I don't know why I'm always sleepy now. Teacher, donde yo vivo, se ha ido la luz. Dígale que venga, que no se vaya. ¿Bar libre ahora? No. No, porque si no nos va a tocar quedarnos aquí hasta el otro año. No. Con nivel 10, sí, pero con nivel 1, no. Now, let me check here. We are, no, Ana Marcela, no es de este grupo. Veamos. Cristian Alexander Méndez Mejía. Cristian. Edwin Ernesto Luna. Present. Elmer Alexander Recinos. Present. Perfecto. Enriqueta Cecilia de Los Ángeles Beltrán Miranda. Enriqueta Cecilia. Evelyn Guadalupe Lemus. Gabriela Abigail Alemán Romero. Gabriela. Present. Gabriela, welcome back. Jennifer Gabriela Arevalo Arriola. Yo, present, present, present. Jennifer Lizette Aquino Rosa.
I am here. José Antonio Hernández Hernández. José Antonio. ¿No? Juan Carlos Lino Villacorta. Catherine Yohara. Ah, Juan Carlos aquí está, José Antonio no está. Catherine Yohara Hernández Hernández. Marvin Díaz Vázquez. Ramón Antonio España. I'm here. Rosa Wendy Portillo Peña. Rosa Wendy. Ruth Abigail Brito de Carrillo. I am here. Okay. Sofía Carolina Hernández Hernández. Stephanie Giselle Navarro González. Present. William Alexander Paniagua Mengíbar. Present. Javier Alberto Cortés. Jennifer Abigail Martínez Rodríguez. Present. Yanira Guadalupe Teche. Okay. Now, I just noticed something, guys, here. Right. Remember that attendance is every day. Okay. La asistencia es todos los días. Right. Pero algo que no, nos hacen safor y que ajá, ellos están pendientes de todo es que, ah, Sofía. Sí, Sofía, ya le puse ahí. Es que José Antonio también ya vino. Ya le pongo aquí. Permítanme, chicos. Que la asistencia de ustedes se toma por minutos. O sea, que ustedes no es que vengan o no vengan, sino que si vienen y yo les paso asistencia y les pongo que vinieron, chivo. ¿Okay? Pero si vienen, por ejemplo, y solamente vienen a la clase de la última hora, decimos, ah, present a las 9 de la noche. Ah, pero yo llegué a que me tomara asistencia. Eso solo le cuenta por 60 minutos. Los otros 60 se perdieron. Ok, no es como en la escuela, ¿verdad? Que usted llega y ya llegó, y aunque se vaya después, 15 minutos después y ya estuvo. No. Ellos lo cuentan por minutos. Así de estrictos son. Así que solo les digo porque veo que hay varios que vienen muy tarde. Y ya 5 minutos, 10 minutos, es ok. Pero ya... 30, 40 minutos tarde se les va a afectar al final. Con 40 minutos todos los días, no van a llegar a la asistencia. No van a llegar a la asistencia. Solo les digo, porque después, para que no vayan a estar diciendo, mire, no quedó la beca o por qué, usted tiene la culpa, no. ¿Ok? Ahora, vamos a comenzar. Today, we are going to work with WH questions, okay? Vamos a ver un tema nuevo, WH questions. Nadie sabe qué son las WH questions today. So today we're going to start with this, right? Okay, so what are WH questions? WH questions are for information. Yo quiero saber algo más. Utilizo una pregunta que comienza con WH. So, esa es su forma de escribir, aunque hay otras como how many, how often, how much. Okay. Ahora, for teacher, I haven't gotten home yet. I'm just going to listen. Ooh, nice writing, Ruth Abigail, miren. Okay. Hope you get there safe and sound. Now, we have there. I'm gonna put here, right? WH questions, right? I have the WH questions right here. And for this, I have different type of WH questions. I have my WH questions with what, right? I have what, I have where, why, I also have when. These are like the most common questions. Estas son las más comunes. Right? What is to ask about things. Okay? Esta la vamos a utilizar para preguntar sobre cosas o situaciones. Okay? To ask about things. Where
to ask about places. Or to ask for places. To ask for. Right? To ask for places. Here. To ask about things. Why? To ask for reason. Right? To ask for reason. When? To ask for time. Now, these are the ones that we use the most. Each. Okay. Now, we also have others, right? For example, we can have here how. How, right? And with how, we ask for manners, okay? We ask for manners. Now, when we have this, structures, esas son las más comunes. Para cosas, right? Cosas, lugares, razones, o el porqué de las situaciones, okay? El tiempo, y maneras. Maneras significan procesos, direcciones, estados, right? La forma en la que se hacen las cosas. Okay? How. Ahora, para todo ese tipo de oraciones o sus ejemplos, ese tipo de preguntas, right? We are going to have a specific structure. Vamos a tener una estructura específica. ¿Qué es la estructura? Es cómo se crean cada una de ellas. Right? So for that, we're going to put here a structure. A structure. Right? For this structure, we are going to use right here, right? The WH word, cualquiera de estas palabritas que tenemos arriba. Una WH word, más el auxiliar, en este caso, auxiliary. En este caso, nuestro auxiliar es do y does, porque estamos practicando el simple present. Si vamos a cambiar aquí, le ponemos WH word, do or does. Luego, we're going to use the subject. Okay. The subject can be plural, can be singular, it doesn't matter. El sujeto no importa. Then we're going to use our verb. El verbo está con la conjugación del simple present. ¿Cómo lo sabemos? Porque tenemos el auxiliar, right? Plus verb, and then we have the complement. Okay? Esta es nuestra estructura. Entonces yo quiero preguntarle a alguien, yo le quiero preguntar a Evelyn. I want to ask Evelyn. ¿Dónde vive? Right? So, si yo quiero preguntarle a ella, ¿dónde vive? Right? ¿Qué palabra de las que están arriba debo utilizar? No me contesten, me va a contestar Jennifer Abigail. Which word should I use, Evelyn Abigail? ¿Cuál de todas esas palabritas debo yo utilizar para preguntarle a Evelyn, ¿dónde vivís, Evelyn? Where, yes, it's correct. We are going to use where, you're right. Voy a escribir acá, and I'm going to put where. Como yo le voy a preguntar a Evelyn directamente, thank you so much, appreciate it. Right, como yo le voy a preguntar, como yo le estoy preguntando a Evelyn, estamos hablando ella y yo directamente, right. Jennifer Lizette, ¿cuál de los dos auxiliares debo utilizar? Do. Do. Ah, perdón, do or does. I'm talking to Evelyn. Yo no estoy hablando con usted acerca de Evelyn. Estoy hablando con Evelyn. Hi, Evelyn. I'm talking to Evelyn. Do. Okay. And then what could be the subject? Your. You.
Yo. Ok. Porque your es un posesivo. Posesivo. Ok. So we go here, right? Where do you... ¿Y cuál es el verbo que utilizo, Ramón Antonio, para preguntar dónde ella vive? Live. Very good. Where do you live, Evelyn? Y pongo a Evelyn solo para que vean que me estoy dirigiendo a ella, ¿ok? Esto es el complemento. Right. Where do you live, Evelyn? I live in San Salvador. I live in San Salvador. Very good. Very good. Grande, yeah, desorden que hay en San Salvador. I live in San Salvador, right? Ella no me puede decir, yes, I live. No. Tampoco me puede responder como, no, I live in. No. Right? Ella me da, tiene que dar la información que yo le estoy preguntando. Cuando ella me dice, I live in San Salvador, ¿cuál es la respuesta que ella me puede hacer más cortita? So, si ella me dice, in San Salvador, ahí estamos perfecto. Where do you live, Evelyn? In San Salvador. Where do you live, Mr. Luna? In Mexicanos. Very good. In Mexicanos. Very good. In Mexicanos. So you have there how to answer. Pueden contestar solamente con lo que se pregunta, que en este caso es el lugar. Pero aquí como estamos en principiantes, tenemos que practicar toda la estructura hasta que ya la sepamos manejar completamente. ¿Entendemos el primer ejemplo? ¿Sí? ¿No? Yes. Yes, I do. Yes. Yes. Okay, very good. Ella me dijo, yes, I do, porque fue una yes, no question. Muy bien, Evelyn. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que acabo de dar un montón de información? Así que díganme si tienen preguntas. Tan, tan. Ayer me dijeron que tenían un montón de preguntas. Así que pregúntenme, por favor. Miren que estuve leyendo hasta el pelo se me paró. De estar estudiando WH questions. Yo creo que el problema no es hacer la pregunta, el problema es ver la oración y hacer la pregunta después. Ah, ok, sí. Sí. Es que ese es análisis. Ajá. Sí, es análisis, ahí toca analizar. Pero no es culpa suya, es culpa del sistema. Y me echan dice, pues. Es culpa del sistema que no nos enseñó a leer. A comprender las preguntas. O sea, pero en inglés tenemos que. O sí o sí. Cristian, usted veo que tiene ganas de preguntar. Abre y cierra el micrófono. ¿Qué pasó, Cristian? Desahógese. Podríamos hacer un ejemplo con una oración larga. Es que ayer hicimos oraciones largas, pero los ejemplos siempre son con oraciones cortas. Ahí of course. Claro que yes. Claro que sí. Aquí, mire, ve que este. Aquí tengo unos libros, mire, que están bien bonitas las oraciones, permítanme. Vamos a ver. Tan, tan, tan. Vamos a hacer una larga. Ok, aquí tengo uno. Okay, very good. So, este tema para las WH questions. Okay, I'm gonna write here the question. Right here. Right. Voy a escribir aquí la oración.
Okay. Very good. There you are. We have our sentence there, right? They list the gift items they want and need for the new home at Siman 2 months before the wedding. Right? Tenemos una oración larga. Let's start by getting the main items. Okay? Comencemos para identificando las dos partes principales de la oración. ¿Cuáles son las dos partes principales, Mr. Antonio? ¿Cuáles son las dos partes principales de una oración en inglés? Subject. Subject. Yes, subject and auxiliary. Auxiliar. Cerca, anda cerca. Verb, subject and verb. Exactly, subject and verb. So I'm gonna put here, right, the subject and the verb. Vamos a poner acá subject and verb with blue. Subject, right? Subject is they. And the verb, what is the verb? Want. Want. In need. No. No. Pareciera que sí, pero que no, please. Items. ¿Cuántos? The verb is list. The verb is list. Yes, sir. The verb is list. Muy bien. So I'm going to put here the verb in circle, right? So we have here subject. Right, subject. And verb. Ya sabemos que es el sujeto y el verbo, por lo cual todo lo demás es un complement. Right? Everything else is a complement. That's what it is, right? Everything else is a complement. Yes, Christian. ¿Cómo sabemos cuando es un solo verbo si identificamos que hay otros? Hay otros verbos, pero no funcionan como el verbo de la oración. ¿Okay? El sujeto, a la par del sujeto, siempre va a tener el verbo. Por eso es que le dije a Antonio, cerca anda de que sean los auxiliares los importantes, porque los auxiliares ayudan a modificar a nuestro verbo. ¿Ok? The subject, verb. No vamos a tener subject y un montón de cosas más y allá al final el verbo. Right? Siempre en una oración tenemos subject y verb. Lo que debemos tener en medio son los adverbs of frequency. ¿Se recuerdan los adverbs of frequency? ¿Ya han visto los adverbs of frequency? Always, never, often, sometimes. Esos pueden ir en medio. ¿Ok? Pero siempre tenemos subject verb, que es el que le da la función que está haciendo el sujeto. ¿Qué hicieron ellos? Listar todos los regalos, todo lo que necesitaban, lo que querían para su nuevo hogar, pusieron encima antes de la boda. 2 meses antes de la boda. Right? So, ahí tenemos ya. ¿Qué preguntas podemos hacer aquí? Podemos hacer una pregunta de what. Si hiciéramos una pregunta con what, ¿cuál sería nuestra pregunta y nuestra respuesta? What? Ajá. Ah, dígala, no importa si se equivoca. Se equivoca, sí. What do you listen? List? What? Ajá, do pero you, listen? You no es el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Ah, they. What do they list? Exacto. Do they list. What do they list? Okay, esa es la pregunta. Muy bien. What do they list? Right? So we have the first one. They list the gifts and items they want and need for the new home. Right?
So that would be the what do they list, right? The gifts and items they want and need for their new home. ¿Qué otra pregunta puedo yo hacer aquí? ¿Puedo utilizar where? Sí. Sí. ¿Cómo? Where they... Where... They... Me faltaría algo aquí. Auxiliar. El auxiliar, ajá. ¿Cuál es el auxiliar? Where do they, ajá. Where do they... the gift. Where do they give? No, gift. No, pero... ¿Dónde? Hasta yo me estoy equivocando. Where do they gift? ¿Cuál es el verbo? Necesitamos un verbo. List. They... Where do they list the gifts? Porque ¿qué es lo que están listando? Los regalos. Gifts son regalos. Where do they list the gifts? What's the answer? Simán, at Simán. At Simán, okay, very good. At Simán. So we go here and we put there, right? At Simán, right? Where do they list the gifts? At Simán. Very well. We have this one right here, like this question. ¿Qué otra pregunta podemos hacer? When. When, okay. ¿Qué hacemos con when? Cuéntenme. When do they list? When do they list? The gift item. The gift items. Gift items. Okay. Where do they list? When do they list the gift items? Okay. ¿Cuál es la respuesta? 2 months. 2 months? 2 months before. 2 months before the wedding. Very good. 2 months before the wedding. Excellent job. Right? 2 months before the wedding. Right? So I have there my questions. Esas son las preguntas que le podemos sacar. Le podemos sacar muchas más, de hecho. Right? We can make a few more right there. Now, do we understand these questions? ¿Entendemos cómo se han sacado? ¿Qué fue lo que primero que identificamos de la oración? Para saber con qué verbo trabajar y con qué auxiliar trabajar. ¿Qué fue lo primero que identificamos? Subject. Eso es lo primero que vamos a identificar. Porque si ya tenemos eso, ya tenemos casi que la mitad de nuestra pregunta. ¿Okay? Tenemos. Ah, ok, ya sé que el sujeto es she. Y como estamos en simple present, voy a utilizar does para hacer mis preguntas. Right? Y ya sé qué verbo voy a utilizar es it. Ok, perfecto. Ahora solo tengo que saber qué otras cosas hay en oración para así basar mis preguntas. Aquí no puedo preguntar un why, right? Porque no hay una razón, right? Bueno, la razón está aquí implícita. They want and need for... Uh-huh. Eso le iba a decir porque lo necesitan. Because they want and need them for their new home. Why do they list the gift items at Simán? Because they want and need them for their new home. Okay. ¿Entendemos acá cómo estamos trabajando estas preguntas? Yes. Yes, yes. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacer? Por favor, no se queden con las dudas. Si no tengo las preguntas, que me quede tarea, se las traigo mañana. No, fíjense. It's better if you ask questions now. Okay.
Veamos. Y si en esta oración fuese, ¿cómo sería en esta oración no utilizar el, ni el do ni el does? Que yo quiero sacar una subject question. Ajá, ¿qué cambiaría en esta oración para que no respondamos? No, en la oración, no cambia nada. No cambia nada. Va a cambiar la intención de su pregunta. ¿Ok? Para cada una de nuestras preguntitas, nosotros dijimos, ok, yo quiero saber el qué, yo quiero saber el dónde y quiero saber el cuándo. ¿Ok? Entonces, ya tenemos nuestra pregunta. Pero yo digamos, ¿saben qué? Ya no quiero preguntar una WH word, WH question. Lo que yo quiero saber, la verdad, es quién hizo, quién, right? I want to know, right? ¿Quién fue el que fue allá a Simán a poner esa gran lista? Right? That's what I want to know. Entonces, si yo quiero saber eso, voy a agarrar toda mi estructura, right, de la pregunta, pero ya no es una pregunta normal. ¿Por qué? Porque ya voy a utilizar mi WH word, va a ser who, que quiero saber el sujeto, el quién lo hizo. ¿Okay? No utilizo auxiliar en las preguntas que son para saber el sujeto. ¿Okay? Entonces lo vamos a dejar así. Right? Va a cambiar la pregunta, pero la oración no va a cambiar. Ahora, en este caso, como queremos saber quiénes fueron, ya en la oración no sería que debería de cambiar el they por algún nombre. No es necesario. En este caso, si la oración lo dice, si alguien lo menciona, pero nosotros no sabemos. Entonces no sabemos si es plural, si es singular, no sabemos nada, porque queremos saber quién o quiénes. Nulos. Entonces vamos a saber aquí, tenemos la pregunta, el verbo que vamos a utilizar y el complemento. Si estamos en simple present, nuestros verbos, bueno, en cualquier tiempo verbal, vamos a utilizarlo como singular. ¿Ok? No lo vamos a pluralizar porque no sabemos si nuestra respuesta va a ser plural o singular. Entonces nosotros asumimos que siempre es singular. ¿Ok? No hay forma de cambiar. Entonces voy a agarrar aquí yo y ya tengo mi oración ahí arriba. They list the gifts and items, bla, bla, bla. Ok, so I'm gonna make my question. Voy a utilizar who. Right? ¿Y cuál es el verbo que debo utilizar? Según la oración. List. Who list. Ahora, como es singular, agregamos la regla de la S. Who list the gift items? Y aquí podemos, si nosotros queremos, podemos agregar más detalles. Who list the gift items as a man? ¿Y cuál es mi respuesta? Si es una subject question. They are. They do. Right? Voy a responder aquí. Tengo mi oración allá. Ah, they list. Sabemos que es el novio y la novia, ¿verdad? Uh-huh. They. Porque no vamos a decir there porque no es objeto. Queremos sujeto. ¿Ok? They. Y podemos responder de tres formas. They. Podemos utilizar they list the gift and items. Right? Completa la oración. They list the gifting items. The gift items. Bla, 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 bla. Right? The complete sentence. O podemos solamente contestar they do. They do. Okay. ¿Por qué vamos a utilizar el auxiliar do? Vamos a utilizar el auxiliar do porque estamos hablando del simple present. Yes. ¿Sí entendemos un poquito más? Sí. Sí, vale. Entonces la oración o la respuesta no cambia.
La oración o respuesta no cambia. Lo que va a cambiar es lo que nosotros o lo que otras personas estemos preguntando. Exacto. Ahí es donde va el juego. José Antonio, ¿tiene alguna pregunta? Lo veo con ganas de preguntar. Pregúnteme. Ah, aquí tengo dos, permítame, no me pregunte. Voy a contestar a Gabriela Riola y luego a Lisette Aquino. Gabriela Riola. Miss, una cosa. Cuando eso, usted nos pone toda esa oración larga, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a utilizar una WH question, vamos a buscar dentro de esa oración siempre what, where, why y when. Y who, ¿verdad? Si es una, y ahí se tiene que utilizar, sabemos que está, siempre se tiene que usar el do y el does en una WH. Si es una subject question, si estamos utilizando. No se utiliza el do. Exacto. Si es una subject question, no utilice ningún auxiliar. Pero ahora, recuérdense que aquí estamos utilizando do y does porque es simple present. Pero cuando estemos en el nivel 5 y estemos viendo el pasado, nivel 5 o 4, creo yo, no me recuerdo. Que estemos viendo el pasado, ya vamos a ver las mismas preguntas, pero ya no vamos a ver el auxiliar do y does. Vamos a ver el De acuerdo a la instrucción que usted nos dé, es que vamos a saber nosotros qué hacer, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si usted solo pone la oración, ¿cómo puedo yo identificar qué es, que de ahí tengo que sacar una WH question o una subject question o un object question? ¿Cómo puedo identificarlo? Vaya, es que... Porque yo me sé las reglas, pero ¿cómo identificar qué es lo que tengo que hacer? Vaya, es que en la vida real nadie les va a dar oraciones para que ustedes vayan preguntando por la vida, ¿ok? En la vida real, ustedes solamente van a ir a preguntar. Aquí yo les estoy dando las oraciones para que ustedes sepan cómo preguntar, ¿ok? Porque, por ejemplo, si yo la veo a usted y veo que está... ¡Ay, qué bonita la casa de Jennifer! Jennifer, where do you live? Right? Quiero saber dónde vive. Ah, oh, where do you live? O le ve, espérame, se me fue Jennifer. Jennifer. Ok. Ya, ahí va a escuchar la grabación, Jennifer. O si veo, por ejemplo, vaya, tiene usted, yo le veo aquí ahorita a Mr. Luna, le veo sus audífonos y yo no tengo. Oh, Mr. Luna, where did you buy your earphones? Porque yo quiero saber dónde los compró. Entonces, la intención de ponerles oraciones es para que ustedes sepan hacer las preguntas. No, pero en la vida real nadie le va a dar oraciones. En la vida real ustedes van a andar caminando y van a andar viendo cosas y de esas cosas van ustedes a querer preguntar. Aquí está, aquí yo les estoy dando solamente las estructuras para que después ustedes las vayan a hacer. Por ejemplo, ve allá, yo quiero a Antonio ahí. Antonio, what do you buy for lunch every day? Antonio no me está dando ninguna oración, pero yo estoy de meque queriendo saber qué compra él de comida todos los días. Ah, me dio curiosidad, yo le quiero preguntar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo van a saber ustedes qué preguntar? ¿Cuál de las preguntitas utilizar? Dependiendo de lo que ustedes quieran saber. ¿Verdad? Porque si ustedes no quieren saber nada, pues no pregunten nada. Pero como siempre... Y cuando... así como ahorita le está preguntando que a dónde compra su almuerzo todos los días. Ajá. ¿Eso puedo hacer esa pregunta sin usar el do o no? No, porque estamos usando el simple present. What do you buy for lunch every day? Entonces ya sabemos. Okay. Entonces me debe ser simple present, siempre tenemos que usar el do. Exacto. Entonces se convierte en una subject question. No, las subject questions son otras. No, perdón, ajá, perdón, sí, ¿cómo? Se convierte en una WH question. Sí, y va a utilizar do or does, porque yo ahorita le estoy preguntando a José Antonio. Ya José Antonio me dijo que compra carne asada, ¿ok? Y luego Abigail dice,
me va a preguntar a mí, what does Antonio buy for lunch? Porque aquí estamos chambeando con Abigail y ella quiere saber qué come él, pero no le quiere preguntar, what does he buy for lunch? Aún en simple present. Entonces, dependiendo del sujeto que usted vaya a utilizar, así utiliza tu y das. Okay. Ahora, vamos a hacer un disclaimer. Un disclaimer es cuando decimos, ok, esta es gramática, todo lo que estamos viendo es gramática, porque necesitamos saber cómo se escribe. Pero cuando ustedes vayan allá, o los que tengan oportunidad de viajar a Estados Unidos, o trabajar con personas americanas, van a ver que ellos, si usted le pregunta, ¿qué es un auxiliar do y das? ¿Y por qué lo estoy utilizando? A saber, le va a decir, ¿qué es eso? Y es muy probable que ni siquiera lo utilicen. Porque ellos, es como ahora alguien me, un estudiante me preguntó, teacher, ¿y ese es un pleonasmo? A saber. Es un estudiante americano que me pregunta, ¿y ese es un pleonasmo? No sé qué es un pleonasmo. Cuando él me lo preguntó, ah, pues sí, sí, eso es. Right? Porque ellos no lo conocen. O sea, cuando usted es nativo de un idioma, no sabe de dónde vienen las cosas muchas veces, a menos que las estudie. ¿Verdad? De lo contrario, no. Pero sí, ahí va bien, Jennifer. Muy bien. Right. Gracias. Ahora vamos a ver con la otra, Jennifer. Bueno, yo lo que le quería preguntar es que tenía la duda de por qué le pusimos la S en Leeds. Bueno, aquí quizás porque como yo en la oración yo sé que estamos hablando de ellos, yo diría que no lleva esa S en el verbo. Bien, muy buena pregunta. Es lo que decía Jennifer. Ahora tenemos una subject question. Entonces, como tenemos una subject question, una oración sujeto, que queremos saber el sujeto, nosotros nos vamos a dar por, ¿cómo se dice? Nosotros no sabemos qué tipo de sujeto nos van a responder. Ahí sabemos que es they porque ya tenemos la oración. Pero, por ejemplo, imagínense que haya sido la wedding planner, la que planea la boda. Who lists the key findings at Siman? Ah, the wedding planner. Okay. Y la wedding planner es una mujer usualmente. Ok, she does. Okay. Entonces aquí, cuando usted tiene una subject question, en presente simple, siempre, siempre su verbo va a ir en tercera persona del singular, porque usted no sabe si le van a responder en plural o singular. Si esta respuesta va a ser plural, o si va a ser singular. ¿Ok? Por ejemplo, usted me dice, en la casa de mi mamá viven como 5 personas. Sí, 5. ¿Ok? Y me dice, who drinks all the coffee? Who drinks all the coffee in your house, Silvia? I will start thinking. I will say, oh, my brother and my father do. Ustedes no sabían qué era lo que yo iba a responder, pero queríamos saber quién se tomaba todo el café. Oh, my brother and my father do. Pero le preguntamos con singular, who drinks? Siempre. Siempre nuestra, eso va a ser en todos los tiempos. Okay. Who is going to go to the wedding? ¿Quién va a ir a la fiesta? ¿Quién va a ir a la boda? Who is going to go to the wedding? Antonio and Elmer are going to go. Antonio and Elmer. Ya es plural, pero yo pregunté, who is? Right? Antonio and Elmer are. ¿Entendemos un poquito más ahí cómo van las subject questions, Jennifer? ¿Sí? ¿No? Yes. Ok. ¿Quién? Cristian, vi que levantó la mano, Cristian. ¿No? No, creo que solamente felicitarme por un excelente trabajo, ¿no? como estamos viendo ahorita el simple present, yes. Tenemos una estructura, uh-huh. Como ahí comentaba que en qué momento se va a usar el do o el das, esto sería solo para tiempo presente. Para tiempo pasado, me imagino que va a haber otra estructura en la que no va a ir eso.
La estructura le puede decir, ustedes no se vayan a confundir, sea yo o sea otro profesor, no se vayan a confundir. La estructura es la misma. Lo único que va a cambiar es el auxiliar. Eso es todo. Si es en pasado, en vez del do y el das, póngale did. Y el verbo lo deja así como está. Por ejemplo, digamos que es en pasado, they listed. Entonces, who did list? Right? Who listed? Aquí, who listed? Ok, aquí, what did they list? Where did they? When did they? Y todo vale igual. Lo único que cambia es el auxiliar. Y si en futuro, póngale will. Right. Yes. Y si en presente perfecto, póngale have. Y ahí va cambiando, solo el auxiliar. El orden en el que va es el mismo. Así que ya estén conmigo, con otro profesor, póngale siempre el mismo auxiliar. ¿Ok? Cámbienle solo el auxiliar. ¿Ok? Y no se vayan a confundir que las preguntas van a ser las mismas. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿No? Ruth, Juan Carlos, Sofía, Yanira, Abigail, Ramón, you're too quiet. ¿Todo bien? ¿Ah? ¿Quién? Yo, Evelyn. Usted, Evelyn, ajá. En una soldier question, ¿solamente se utiliza el who o se puede utilizar otra WH? Se pueden utilizar otras WH. Por ejemplo, which. Which women went to the university? Which women went to the university? Ahí queremos saber qué mujeres. Podemos utilizar which. Podemos utilizar how many. Okay. Podemos ayer hicimos unas con which. No sé si se recuerdan. Permítame. Ya les digo. Permítame acá. Un segundito. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí. Podemos utilizar which, podemos utilizar how many, podemos utilizar who, right? Podemos utilizar whose como propiedad. Podemos decir whose cell phone is this? Whose cell phone is this? Jennifer's cell phone. Right? Jennifer's. Ahí sabemos que es el de Jennifer. Whose mother cried in the wedding? Whose mother cried in the wedding? Oh, Mr. Paniagua's mother cried. She was very sensitive. Estaba sensible. Right? Solo esas, pero ya no se puede utilizar why, where. No, esas no, porque esas no me están preguntando por personas, esas me preguntan por what, cosas, lugares, razones, tiempo y maneras. Ahí está la clave. Ajá, yo solo iba a decir también que yo ahorita es lo que he diferenciado, de que depende que lo que, bueno, si preguntamos por personas, es subject question, pero si estamos ya preguntando ya el lugar, tiempo y todo, entonces es una WH question. Esa es la clave. Ajá. Muy bien, ¿alguien más? ¿No? ¿Listos para otro ejercicio? ¿Les mando esto? Sí. Les voy a mandar esto, permítanme. Wait a second. Tan, tan, tan. I'm going to send you this. Oh my goodness. P103. Bye. Ya tienen the WH questions. Tienen más información ahí. Right. Ahora vamos a hacer otro ejercicio pequeño. Claro está.
right? Ayer hicimos uno grande, como dijo Mr. Méndez. Mr. Víctor. Christian. Today we're going to make another exercise. Okay, we're gonna do this. I'm gonna put right here on my computer y lo vamos a hacer juntos, okay? Vamos a trabajar todos juntos. ¿Pueden ver la pantalla? Yes. So, we have these questions. Ahora ya vamos a hacer las preguntas. Okay, vamos a hacer las preguntas. Vamos a empezar aquí con la señorita Gabriela. Anda ahorita parada. Vamos a ver con José Antonio, que lo miro súper concentrado. Con el key elevado ahorita, José Antonio. Right. Look at question number two. It says, her friend lives in London. Okay. ¿Cuál sería su pregunta? What do you leave your friend? ¿Cómo? Where do you leave your friend? Where do you leave your friend? Her friend lives in London. ¿Por qué utilizamos do you? Vale, ahora vamos a hacer lo que hicimos anteriormente. No nos preocupemos, vamos a comenzar. Tengo aquí, her friend lives in London. Sujeto, Christian Alexander. Her friend lives in London. Her friend. Ese es el sujeto. Vale, vamos a tener aquí. Yo lo voy a agarrar y voy a poner aquí, her friend. Es el subject. Ok, muy bien. Y este subject que tengo aquí es third person, singular o plural. Christian, ¿es singular o plural? Singular. Singular, ok, singular. Muy bien. Ok, and what is the verb, Hermela Alexander? ¿Cuál es el verbo? Dígame que yo no sé. Her friend lives in London. London. Se repitió, ¿verdad? Lives is the verb. Ok. Lives es el verbo. Ahora, ya tengo esas dos partes que son las que sacamos allá. ¿Se fijaron cómo hicimos allá? Okay. Con eso, José Antonio me va a ayudar a hacer la pregunta. Porque yo, it's not, I don't care. I'm sorry. La cara de, no, yo no. Ok, ya tengo aquí, José Antonio, ya le hicieron aquí la pregunta a sus compañeros. Si yo tengo her friend, yo sé que ese es el sujeto y yo sé que es singular. Si sé eso, ¿qué auxiliar debo usar? Auxiliar. Ajá. Si es singular, es das. Das, ok, voy a utilizar das. Mire qué bien, vean, mire qué bonito esto. Okay, I'm gonna use das. Muy bien. Ahora ya sabemos eso. Ya tenemos casi toda la pregunta. Ahora solo escribámosla acá. ¿Qué va después de la WH word? De acuerdo con la estructura que les acabo de enviar a su WhatsApp. Porque esa no es una subject question, porque estoy preguntando where. Estoy preguntando un lugar. Ok. Das, porque es her. Okay, where does her friend what? Live. Okay, el verbo se va para la forma base porque tengo does, right? Where does her friend live? In London. Y así analizamos esas oraciones. Okay.
¿Creen que pueden hacer las otras? Yo creo que sí. Mr. Paniagua, no, por favor. ¿Qué? ¿Antonio entendió cómo hicimos esa pregunta? More or less. More or less. Hagamos la siguiente, pues. ¿Usted me va a ayudar? Dice, Susan studies math. ¿Cuál es el subject? Susan studies math. Subject. Studies. Studies is the subject. ¿Ese es el sujeto? Studies. Yes. Is she? Susan. Es Susan. Ok, recuérdense, sujeto es el que hace la acción. El verbo es la acción. No me diga que es primera vez que lo escucha, José Antonio, porque me voy a ahorcar el del dedo gordo. Okay. Miss, en ese caso, entonces, en ese caso específicamente, que vamos a usar el does, entonces cambia el verbo. Ya no es studies, ¿verdad? Exactamente. Es, va a quedar study. Igual que en el otro, en live. Como utilizamos does, el verbo cambia. El verbo se vuelve a como es originalmente. Vaya, tenemos acá Susan. Susan. Okay. Tengo Susan acá. Susan es el sujeto. ¿Cuál es el verbo? Verb. Chicos, ¿cuál es el verbo? Study. 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 That's the verb. Susan, singular o plural. Susan, ¿es singular o plural? Singular. Singular. Very good. Plural. Plural, Susan. Susan, si dijera Susans, tal vez. O como aquí, que están las Jennifers. Ahí dice plural, right? Pero aquí solo es una Susan, right? Ahora, si digo que es singular, utilizo do or does. I use does. I use does. Ahora ya tengo esto. ¿Cómo hago mi pregunta, Ramón Antonio España Minero? Sí. Ramón Antonio España Minero. Was. Ramón Antonio España Minero. ¿Cuántos Ramones tengo yo aquí? Un Ramón tengo yo. Ok, Ramón. Ramón, ¿cuál es la pregunta? Ya perdió la identidad, como ustedes están contestando por él, miren que ya no. Ya me confundí. ¿Quién soy? Who am I? Ya está como Macbeth, ¿ok? Sí, dígame. What does? What does? Es. ¿Qué va después? Ah, what does Susan? Ah. Susan study. What does Susan study? Very, very good. Denle un aplauso, por favor. Alégrense. Yo me alegro. Very good. Excellent. Excellent. Yay. What does Susan study? Ya tenemos nuestra pregunta. Right? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Sí? ¿Lo pueden hacer solitos? Sofía, dígame, Sofía Hernández. Sofía está contestando, ustedes no se fijan que está contestando en el chat y está contestando bien. Fíjense ahí, ok. Perdón, la perdonamos. Ok. Ahora, la número 4. Esta es número 4, me va a responder la señorita Evelyn Guadalupe. Evelyn dice, Eva lives in New York. Y dice, who lives in New York? ¿Cómo? Who lives in New York? Excelente. Así con esa seguridad, así vamos a contestar. Who lives in New York? ¿Por qué no está utilizando auxiliar? Cuéntenos. Porque quiere saber quién
Vive en Nueva York. ¿Quién vive en Nueva York? Exacto. ¿Quiere saber quién? Entonces no ocupamos auxiliar, no lo necesitamos. Right? So, entonces solo de la oración que tenemos, le mochamos el auxiliar y solo lo pegamos a who lives in New York. Right? There we are. Tenemos 6 restantes. Okay? Necesito que tomen captura de pantalla lo que está en la pantalla. Oye, espérame, ya les pueden ver. ¿Dónde está Snipping Tool? Permítanme. Calmados. Ok, perfecto. Ya lo tengo. Se lo voy a enviar. Copy and paste. Lo están resolviendo en 3, 2, 1. Ya lo resolví. ¿Qué pasó, mi amor? No sé. No me dejó marcado. Porque estoy otra vez. Ok. Ahora, ya les envié yo las preguntas. Vamos a hacerlas en grupo. ¿Ok? No, en grupo no, en pareja. Lo vamos a trabajar en pareja. Les quedan las 5, 6, 7, 8, 6 preguntitas. ¿Right? Hasta la número 10. Right? So make sure that you want... Uy, de la 10 le faltó una cosa. De la número 10, van a preguntar where. ¿Ok? Where. Number 10, where? Okay. Now, are you ready? Voy a pasarles asistencia antes de que comencemos. Let's start here. Christian Alexander. I am here. Thank you. Edwin Ernesto. Present. Elmer Alexander. Enriqueta Cecilia. Evelyn Guadalupe. I am here. Gabriela Abigail. Jennifer Abigail. No, Jennifer Gabriela. Gracias, Jennifer Abigail. Jennifer Gabriela. Present. Jennifer Lisette. Present. José Antonio. Juan Carlos. I'm here. Catherine Yohara. Marvin Díaz, Ramón Antonio, I'm here. Rosa Wendy, Ruth Abigail, I am here. Sofía Carolina, Stephanie Giselle, William Alexander, I'm here. Alberto, Jennifer Abigail, Yanira Guadalupe. Ok. Thank you. Okay, gracias, Sofía. Vamos a ver entonces, tenemos 14 participantes. Lo vamos a dividir en 2 grupos, en 7 grupos. Déjenme ver los grupos también. Este no está bien, ok. Ahí sí está bien. Ok, muy bien. So we are going to start right now, right? With this. ¿Están listos? Vámonos. Make me proud. Si no han entendido, me piden ayuda. Okay. Pero ya este, yo creo que hoy sí ya. Creo. Vamos. Vamos.
si le tomo la captura. Pero me quiero ver si la tengo. Te las mandé al WhatsApp. Sí, ahorita la ando buscando, pero no la comparto. Me avisan si no la tienen, ¿ok? ¿Tienen preguntas? Por el momento no. ¿Seguros? Okay. Sí, solo que Sofía no puede hablar de esto. Hagamos una cosa, entonces lo voy a mandar a usted a un grupo y a ella a otro grupo. ¿Okay? ¿Ok? Para que estemos interactuando con los demás también. Pues Antonio se me va a ir al grupo de... Ya, a ese se va a ir. Nos vemos. Y señorita Sofía... Se va a ir al grupo, este grupo. ¿Tienen preguntas, chicos? No. ¿No? Bueno, sí, un montón, pero... que a veces me pierdo, no, pero ahorita te voy a responder. Ok. Vamos a responder. Un momentito. Es una WH question. ¿Cuál está viendo? ¿La 5? La 3. La 3. Compartan pantalla, pueden compartir pantalla. Para que estén perdidos. Hoy sí. Yo creo que sí, no se puede. Hoy sí. Ah. Es que no me ha habilitado. ¿Y cuál es la que hizo ella? ¿Hasta la tercera? Hasta la 4. Hasta la 4, por eso tendríamos que hacer la 5. Ok. Ajá, del get. En la 5. No, un día se tiene que quitar el aire. En always, no. I will get up. Yeah. Es que quiero ver. Déjame ver. Las 5. Ah, sí. Get. Es que no había visto que llevaba la S, pero sí, en la pregunta no se pone la S, solo get. Get up. Ajá, solo get up. Uh-huh. Al igual que en la 6. Se pone go to work. Okay. Y en la 7 es what? Ahorita no puedo. Uy, qué rápido. No, todavía están trabajando. Hemos empezado y ya nos sacó. Ya que ando paseando nomás. Pueden compartir pantalla para que no estén perdidos ahí. Pueden compartir ahí para que todos vean. ¿Tiene alguna pregunta? ¿He terminado? Sí. Hi, Jennifer. Ahí le está hablando Sofía, Jennifer. ¿Sí entienden, señor Juan Carlos, por qué entiende todo este grupo? Si yo le pregunto a la señorita Jennifer por qué se escribe así, la número 7 me va a explicar. ¿O solo las escribieron? Juan Carlos Lindo. Paseando antes. Eso es lo que le consultaba yo al compañero, de que si era válido poner aquí el determinante de supermarket.
pero como se está hablando en realidad de, es como hace la base del sujeto, entonces me comentaba de que no hay problema, que siempre puede como ponerse. Uh-huh. ¿Dónde está el señor Lino? ¿Señor Lino? Es que se retiró un momento, pero ya va a regresar. Ya volví. ¿Sí saben por qué están esas preguntas así o solo las escribieron? Solo las compartió, señor Lino. Explíqueme. Sí, estuvimos con Jennifer, estuvimos discutiéndolas. Deliberando. Sí, antes de irme a hacer el café. Ok, ya les voy a preguntar. Ok, ya les voy a preguntar. Como ustedes ya terminaron, right? Ya están listos y ya trabajaron en esto, les voy a enviar lo siguiente. ¿Okay? Me gusta que trabajen, fíjense. Que trabajen bien, obviamente, ¿verdad? Give me a moment. Un segundito. You're gonna go to work. Van a ir y van a practicar con estos ejercicios. Los va a compartir ahí, señor Lino. Right. Abra cada uno de lo que le acabo de enviar y uno por uno lo van haciendo, ¿ok? Porque los demás están, como dicen por ahí, están verdes trabajando. So go to works. Ok. Y se tienen ejercicios así, mire, ve. Perfecto. See you in a moment. Ok. See you. Pero trabajen, no solo copy y pegue. Por favor. Ah, sí. Una pregunta, teacher, ¿mm? Antes que se vaya. En la número 7 me preguntaba Jennifer si hay alguna, ¿cómo se llama? Si, por ejemplo, aquí en The Supermarket, ¿uh-huh? si está correcto poner The Supermarket, o solo tiene que ir Supermarket. No, sí está correcto. ¿Por qué? Porque en este caso, The Supermarket es nuestro sujeto y está siendo específico. Uh-huh. The supermarket. Sería como, el de sería como parte del sujeto también, ¿verdad? Exacto. Es parte del sujeto, es el determinante. Es el artículo. Uh-huh. Okay. Ok, thank you. Thank you. See you in a moment. Ya le voy a preguntar otra vez, ¿verdad? Ya nos vamos, la 8. Todavía están trabajando aquí, no se preocupen. No. Sí, nos faltan 3. Perfecto. Vaya la 8. The usual travel to the country seal on the holiday. Ellos usualmente viajan a la country ciudad. Yo creo que country es como ciudad. Búsquenlo, tiene traductor ahí a la mano. Yo porque me conecto del celular, entonces no tengo un traductor así a la mano. Pero a mí me suena, no, porque construcción es construcción. Campo. Es que country son los country, creo que ciudad, pero el side no lo entendía por countryside, pero es campo. Es como el campo. Como entonces ellos van al campo en holiday. Como Navidad, algo así que es, no sé. Acción de gracia. Ajá. Bueno, pero es una fecha festiva, ¿va? Ajá, entonces sería una WH question. Ajá, por la que estamos ocupando el lugar. Where. Entonces, uh-huh. Es el lugar. Entonces, en esto sería where. Where does. Porque como ya sabemos la respuesta, do, porque estamos hablando de ellos, que son plural. Okay. Where do, entonces, sí, siempre sería doble cuestión. Uh-huh. Where do they usually, they, ajá, they. Después iría el
sujeto que travel. Sería de y después el verbo travel. Travel, ajá. Ajá, travel, ok. Hasta ahí. Ajá, sí, sí, hasta ahí sería porque la respuesta es eso, en el campo. Ok. Que se podría poner más complemento, va de poner dónde ellos viajan en holiday, en esa fecha. Uh-huh. Ajá, o se deja solamente a dónde ellos viajan. Creo que sí se tendría que poner el complemento para que específicamente decir. Eso fuera una pregunta. ¿En qué es el lugar, ajá, en esa fecha es que se va, ajá? Entonces sería. On. Después de travel on holiday. On holiday. Ok. Y ahí está la preguntita. La 9 dice, Richard is teaches English. Yo aquí nos creo que tenemos que hacer dos preguntas. Solamente no. ¿Qué es él o qué hace? A la madre, yo creo que sí, no la había copiado completa. Ajá, ajá, porque son dos oraciones. Yo la había hecho solamente qué es lo que él enseña. What does Richard teach? ¿Qué Richard enseña? Pero la otra también sería, ¿qué hace? El what do you do? What hace? Richard do? What does Richard do? Bueno, sí, ¿qué hace Richard? What does Richard do? Do. Uh-huh. Ok. Y la última, this bus go to the shopping mall. Ese bus va al supermercado. Y la pregunta es, ¿a dónde? Entonces, ¿cómo sería, dice la pregunta? Es para direcciones. Where. Oh, where. Entonces, mi menú está preguntando dónde va el bus. ¿Sería where? No. ¿Cuál no, el no. bus? Ah, sí, es cierto. Ajá. Porque ahí esa es la respuesta correcta. Ajá. Entonces, ya me había perdido otra vez. Por rato me voy para otro planeta. Entonces, ¿sería where? ¿Qué auxiliar utilizaría? Permítame. ¿Where does? ¿O no? ¿Por qué? Espérame. Pues no, sería el do. Allí me pierdo. No, sería das. Das. ¿Por es qué? Que, es que allí tiene me que pierdo, identificar va. El sujeto. Y en vaya, este pero, caso, ¿de quién queremos preguntar? Del bus. Y el bus ajá. es un cosa. Entonces, ajá. acuérdese que el das es para ellos, ella, perdón, él. Y para eso, o sea, para cosas, objetos. Ajá. Creo, ajá, espérame, entonces creo por eso que el das. En eso, es que no. Ajá, el das es para chi, y el do es I, they, we do. ¿O me equivoco? El do es para, que... ajá, I, you, they, o sea, los plurales, va they, we. Ajá. Y ajá. el das es para, como para singular, algo así. Singular, no, que es ella, él. She, he, it. Y objetos o animales, va. Ay, bebé, que dijo ella también que it es para animales. Para bebés también. Ok. Entonces sería, where does? Uh-huh. Y ahí el sujeto. Bus. Bus. Y el verbo, go to. Correcto. Donde el bus va. Ok. Uh-huh. Entonces ya las completó todas. Sí, mira, es bueno, o sea, que hagamos bastante ejercicio porque así nos ayuda a comprender, va. Exacto, yeah. puso en el chat. Y así se va aprendiendo lo de las reglas. Ajá. Bueno. Pero entonces... sí, para saber si va a utilizar do o das, siempre fíjese en el sujeto. Ok. Ya se me había ido eso por alto, el del do y el das. Puntualidad. Voy a tener que repasar más ese tema. Digamos, usted es puntual para llegar a la escuela. Quiere decir que usted llega a la hora que tiene que el horario de entrada.
Ahorita voy. What do Richard teach? Cuando, porque cuando habla de un nombre, Richard es un él. Es él, correcto. Usaríamos el das. What does Richard? Ajá, cabal, es cierto. Richard teach. Ajá. ¿Qué enseña Ricardo? ¿Qué enseña Ricardo? Ajá. Inglés. También se podía decir, what does Richard? No. ¿Qué es Richard? Ajá, también. Porque ahí está diciendo que es un profesor. Ajá, prácticamente tenemos dos oraciones ahí. Ajá. Dos oraciones y dos respuestas. Sería ya la número 10. Where this bus goes to the shopping mall. Ese bus va al... Al centro comercial no sería porque no dice... Es que dice shopping. El bus va... Ah, oh, sí, es centro comercial. Shopping mall es centro comercial. Sí. Ah, va. Entonces, ese bus llega o va al centro comercial. Y tenemos where, que es dónde. ¿Dónde? Y el sujeto aquí sería this bus. ¿Verdad? Sería do. Sería, ajá. Do this bus go. This bus is a singular or plural? Is singular. And when you use singular, what is the subject that you use? What is the auxiliary that you use? Is does. Does, okay. Entonces, yeah, where does. Does. This bus. This bus. Go. Go to. Go. I go. Yo creo que sería solo hasta go, porque la respuesta sería the shopping mall. Mail. Shopping. Quiero ver, the bus. ¿Cómo la dejaría usted? Hasta go to. Pero ¿por qué le va a poner go to? Go to, ¿está bien? ¿O go? Go. Las dos están bien. Where did this go, bus go to? Las dos están bien. Ok. Uh-huh. Voy a decir, where does this bus go? Where did this bus go to? No afecta, no afecta okay. Eso. No. El to. No. Ah, ok. Y terminamos. Bueno, terminamos. Nada. Vamos, okay. Yo creo que ya todos terminaron. Que estén bien, no sabemos. Don't worry. Let's go. Vamos, okay. Ya. Hey, let's get to work. Vamos a ver acá.
Okay. Now I'm going to show you right now the answers. Okay. Voy a mostrar las respuestas. Si usted en su pregunta escribió Evelyn y en la respuesta que le voy a mostrar dice she, está correcta. Okay. Si usted escribió they en su pregunta y en la pregunta que le voy a mostrar dice Jennifer and William, está correcta. Ok. Así que no se vayan a escribir por eso. Vamos a enfocarnos en el uso del auxiliar, el orden en el que han colocado cada una de las partes de la oración y si tiene sentido. Ok. Vamos a ver. Verifiquen sus respuestas. I'm going to put here. Right. We have the answer key. All the answers. We have number five. When does his brother always get up? When does his brother always get up? How does Mr. Brown go to work? Where do they usually travel to on holidays? What does Richard do? Where does this bus go? Where does this bus go to? Si usted le puso to al final de la pregunta, también está bueno. La número 10. Go or go to. It's correct. Ahora, revísenlas. Check it out. Shake it out, shake it out, shake it out. ¿Eh? ¿Ya verificaron? Yes. Yes. ¿No, todavía no? Ok. Ahora vamos a ver el porcentaje que sacamos. Sacaron las 10 buenas. Yay. 100%. 9, 90, 8 y así sucesivamente. Right. 83. Tiene que decir ahí, no, 83, me equivoqué. 80. 60, 50, 30, 40 and so on. Right. Nadie se ha sacado cero porque ya teníamos 4 completas. Right. ¿Salimos bien? ¿Cómo vamos? Yes. 100%. Y si me faltó una palabrita, ¿estaría buena o mala? Porque, por ejemplo, en la del bus solo le puse que dónde iba el bus, no ese bus. Where did this bus go to? Yeah. ¿Cómo escribió esa oración? Déjeme ver. ¿Cómo escribió esa oración? Jennifer, ¿qué escribí en su oración? Perdón, pensé que había habilitado el micrófono. Where does bus go to? El this no le puse. No, tiene que llevar this, porque el this es parte de nuestro sujeto. This bus. Uh-huh. ¿Para dónde ve este bupo? Ah, va para Culiacán. Ah, va para San Salvador. Ah, va para Santa Ana. Eso es lo que vamos a decir. Where does this bus go to? ¿Y para dónde va esta coaster bus? Where does this bus go to? Where does this bus go? Eso queremos decir. Right. Yo no sé si es correcta en la número 5. Uh-huh. Nosotros pusimos when does his brother get up at 6 o'clock in the morning? Está mala porque está dando la respuesta. En la 5. Porque usted tiene que buscar esta respuesta. Ay, es cierto. Entonces, ¿cómo ahí empezamos en esa. ¿Cómo la incluyó? Entonces, sí está mal. Tiene toda razón. Siempre. No, mentira, no siempre. A veces me equivoco. Oh, bueno. Me equivoqué, digan. Ok. ¿Vamos bien? Igual, en la 8 una palabrita también me la comí. Usualmente. Solo le puse where do they travel to on the holiday. Uh-huh. El usualmente no le puse. Nah. Bueno o malo. Ese usualmente solo me va a decir cuán a menudo. Uh-huh. Uh-huh. Vamos a los demás. ¿Salimos bien?
¿Mejor que lunes? Sí, sure. ¿O peor? ¿Ah? Solo una pregunta. Pregúnteme. En la número 7. Bueno, yo la interpreté mal, entonces, ¿por qué? Yo no entendí así que el supermercado vende manzanas. Uh-huh. ¿Eso dice? Entonces yo puse, sí, entonces yo puse como respuesta, como pregunta, ¿qué vende el supermercado? Uh-huh. What sells the supermarket, puse yo. What sells the supermarket? No, necesitamos utilizar en ese caso un auxiliar. What does the supermarket sell? Necesitamos el auxiliar porque no es una subject question. What sells the supermarket? Siempre vamos WH plus auxiliary y todo lo demás. Uh-huh. What does the supermarket sell? Ok. En la número 9 yo pusimos What does Richard teacher? Teacher. Está malo porque teacher es un noun y teach es el verbo. Ok. Richard is a teacher. He teaches English. What does Richard teach? What does he teach? Porque teacher es el sustantivo. El is no no. No, porque miren la palabrita que estaba marcada en negrito. Teaches. Y no, cuando lo interpreté, cuando decía Richard is a teacher, ¿sí? No tomé en cuenta el is, quién era él. Ah. El teacher. Entonces, la pregunta, por eso no puse el do, sino qué es el. ¿Qué hace? Mm. Yes. Pero bueno. Uh-huh. ¿Algo más? Jennifer. Uh-huh. En Antonio. La número 9, en la número 9 yo. Bueno, nosotros lo pusimos como What does Richard teach? What does Richard teach? Muy bien. Yeah. What does Richard teach? Está bien. Ok. He teaches English. Uh-huh. Pero si usted, recuérdense que en ese caso hubiéramos marcado en la, si la pregunta está bien escrita, ok, hay que ser claro. What does Richard teach? English. Entonces aquí en la número 9 no hubiera puesto teaches, sino que hubieran marcado English, porque esa va a ser su respuesta. What does Richard teach? English. ¿Okay? En cambio, la otra dice, what does he do? He teaches. ¿Okay? Son dos propósitos distintos. En una es qué hace y en la otra, qué es lo que enseña. ¿Alguien más? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Me preguntas? ¿Podemos seguir? En la 8, teacher, ¿por qué se le agrega el tú después de trabajo? En la 8, what is, which, where do they usually travel to? Oh, el to, de la preposición to, porque la preposición to es como listen. Usted cuando, vaya, la preposición to es una preposición de movimiento. Nos va a decir que algo o alguien se mueve de un lugar hacia otro, ¿ok? O que hay un movimiento prácticamente. Por ejemplo, I listen to the radio. Entonces, cuando utilizo, por ejemplo, aquí en la 10, también les dije, where does this bus go to? Porque go es ir, ¿verdad? Ir o venir o lo que sea. Y siempre debe ir pegado con la preposición to. Go to. Porque usted va hacia un lugar. Uh-huh, exacto. Entonces, travel, cuando usted viaja, usted está aquí. Y si usted travel to Paris, you travel from this place to another place. Si usted se mueve de la oficina a la cocina, you move from the office to the kitchen. Hay un movimiento. Entonces, por eso lleva siempre okay. Travel to. Mm-hmm. Okay, thank you. You're welcome. Muy buena pregunta. Okay.
Mira aquí, go to. ¿Alguien más? ¿No? Bye. Vamos a seguir. Give me a moment. We have done a lot of, ¿cómo se dice? Practice here. Tararán, 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 tararán. Aquí está. Te voy a mostrar algo. That we're going to start working with speaking. Okay, with speaking. But give me a moment. ¿Pueden ver la paginita que les estoy mostrando? No. 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 Pues, wait a moment. Let's see here. Aquí estamos ya. Ah, está cargando. Muéstrate, muéstrate. Okay. What I'm going to show you right now are some speaking cards. Okay. Son preguntas. Okay. Preguntas. Todas estas preguntas están en simple present. Okay. All of them. All of them are in simple present. What we're going to do, right? Hay unas que están con el verbo to be. Normal. Ya sabemos cómo utilizarlas. Right? Y todas las demás están con do you. Okay? Porque lo que vamos a hacer en estos momentos es practicar nuestro speaking. ¿Cómo lo vamos a hacer? I'm going to show you right now, right here. Yo creo que ya lo pueden ver. Espero que sí. ¿Me avisan si pueden ver unos cuadritos así chiquitos de colores? Can you see them? Yes. Excellent. So, we have these speaking cards. Okay, tenemos las speaking cards. These speaking cards are going to help us to practice our speaking. Lo único que vamos a hacer es practicar. Ya sabemos cómo escribirlos. Ok, perfectamente o no, no importa, ya tenemos una idea. Ahora tenemos que aprender a hablar también. Nosotros no vamos a hacer lo que lo entiendo, pero no lo hablo. No, lo vamos a hablar también. So we're going to do that right now. So I'm going to start asking questions. Yo ahorita voy a ocupar a uno de ustedes, hacer la práctica, y después lo van a hacer ustedes en equipo. I'm going to start with Miss Lizeth Aquino. Miss Lizeth Aquino. Choose one topic. You have holidays, music, season, school, movies. What do you want? ¿Qué color quiere? Mira, aquí están, un montón de colores. Miss Aquino. Miss Aquino. No le escuchamos, Miss Aquino. Quiero ver. Ahora sí. Green. 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 Okay. Friends. Friends. Okay. Friends. You have the topic friends. Who is your best friend? Who is your best friend? My best friend is Wendy. Wendy. Okay. How often do you see her? Once a month. Okay, very good. Where does she live? She live in San Antonio Valley. Okay. How does she help you?
Sleep. No, pero ¿cómo hago más? Speak. Okay. She helps me to speak. Speak. Very good. Give her an applause. Muy bien. Tiene un aplauso, right? We answer quick. Right? We answer quick. Mr. Paniagua. Give me a color. Y estos hermosos colores que están aquí. Give me a color. Que no sea el mismo, por favor. O un tema. Ahí tenemos food, hobby, friends, animal. Food. Uf, delicious, delicious, delicious. Let's see here, food. We click here and we show the questions. What is your favorite dish? Platito. My favorite dish is salad. Salad. Okay, salad. I like pecan salad from Wendy's. Okay, salad. Why do you like salad? Why do you like it? Why do you like salad? Because it is healthy. When do you eat salad? Every day. Nice. How often do you cook salad? I never cook. It cook. Who cooks your salad? I never cook. Okay, perfect. But who cooks your salad, Mr. William? Who cooks your salad? Esa no está ahí, yo le estoy preguntando. Ajá. Ajá. In a subject question, who cooks your salad? ¿Quién le cocina su ensalada? ¿Quién se la prepara? Ah, who. Who. Ajá, ya se olvidaron de who. My girlfriend. Oh, okay, my girlfriend. Very good. Ahí está. ¿Eso es lo que quería saber? My girlfriend. José Antonio, antes que se duerma. No, mentira, José Antonio. No, no lo va a pensar que solo a usted le pregunto. No se preocupe. So we have there. Very good, William. Excellent job. Right? Very good. Good job. Ahora, ustedes vamos a comenzar acá con esos speaking cards. Okay. Hubieron pequeños errorcitos de gramática aquí y allá. Muy bien, no hay problema. Okay. Lo que vamos a practicar ahorita es speaking. No vamos a practicar grammar. Vamos a tratar de hablar. Okay. Para ir creando fluidez. Ahora, voy a poner equipos un poquito más grandes. Les voy a enviar esta hoja para que todos la tengan. Okay. Y ustedes escogen los temas. Entre más hablen, mejor. Ahora, no esperen que solamente una persona hable. Aunque ustedes se equivoquen, traten de participar, por favor, que de eso se trata. Si no, solamente los mismos van a ir hablando y esto, ahí se van a ir. Right? Traten de, ok, ya hablaste vos tres preguntas, déjame participar también, con respeto, ¿verdad? No se van a ir a pedir a por ella. Right. So, let's start. ¿Están listos? ¿Se entiende acá lo que vamos a hacer? ¿Se entiende? Solo vamos a ir a hablar. No, uy, ya pasó una hora. Vamos a ir 5 o 10 minutos y regresamos, ¿ok? No vamos a tener tanto tiempo, lo vamos a practicar también mañana con otras preguntas posiblemente. So let's start. Vamos a irnos un ratico. Vamos a hacer los grupos un poco más grandes. Right? Para que participemos. Y solamente déjenme ver algo.
Ahora sí, nos vamos. Let's get to work. Right. Let's go. Ya le voy a enviar al WhatsApp la imagen, ¿ok? Vamos. Gabriela Arriola, ¿se puede unir a ese equipo, porfa? Gabriela Arriola. Gabriela, la voy a dejar sola entonces. Cuando pueda, únase a su equipo. Yo no paso acá. No, aquí estoy. No se preocupe. Tal vez yo les pregunto, no sé. Está bien. Vaya, le voy a preguntar, o sea, ¿yo escojo el tema o lo va a escoger Ramón o usted? I choose animals. Ah, vaya. Entonces, what is your favorite animals? My favorite animal is dog. Why do you like it? Why do you like it? What do you like it? Because they are affectionate. Where does it lie? Where? In my house. What does it hip and dream? Ahí está la teacher para preguntarle. ¿Alguna pregunta? Le va a decir cuando se dice good night, cuando es good evening. Good evening lo va a decir cuando usted va llegando a un lugar, aunque sea ya de noche. Por ejemplo, nosotros empezamos la clase a las 8. Decimos good evening. Uh-huh. Vamos a decir ¿qué significa? Good night. Cuando ya se va a dormir. Vamos a decir good night cuando ya nos vamos. Por ejemplo, cuando terminamos la clase ya no lo puede decir good evening, ya nos vamos. Good night. Yo pensé que dependía de alguna hora. A partir de las 5 de la tarde que empieza a atardecer, le puede decir good evening. Desde las 5 en adelante, diga good evening. Ok, y ahora una pregunta: ¿qué significa good evening y good night? Buenas noches. Que pues los dos significan lo mismo, pero yo tenía la duda de cuándo es que se utiliza uno y cuándo el otro. Pero ya me lo aclara usted: uno es para llegar y el otro para irse. Exacto. Oh, okay. O sea que si voy llegando y le digo good night a alguien, es como que me estuviera despidiendo ya. ¿No se ha fijado que siempre le digo a Mr. Paniagua dice good night? Le digo siempre good evening. Ajá, es que yo sí le decía al compañero porque él me dice de tal hora y le digo no, pero es que ya son las 8 y ya nos dice good evening. No nos dice good night, le digo bien raro. Dame lápiz, hijo.
Te equivocó, dijo él. Ah. No fue a clase la lista. No, mentira, mentira. Cierto, yo haga cuestión. Sueño tengo. ¿Cuál es su pregunta, Cristian? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a leer las preguntas que están ahí o vamos a darle respuesta a las preguntas? Speaking. Practiquen esas respuestas. Las que ustedes quieran, pero practiquen el speaking. No escriban nada, solo hablen. Ah. Ahorita ya escribieron toda la noche, ¿ya no? Ya. Ya no. Practiquen speaking. ¿Quién empieza? Tenemos como media hora todavía. Tiene 4 minutos. Por Dios. Sí, en 4 minutos repasamos algo. Entonces. What is your favorite animal? Compañeros. Sería de repetir la misma a los tres. No, yo no entendí que vamos a hacerla como diálogo, va. Yo le pregunto y me voy a contestar también. Sí, sí, cualquiera puede contestar aquí. En mi orden. ¿Ya ve? No, no es solo pregunta. Sí. Yo pensé que era solo pregunta. My favorite animal is duck. Dog. Perro. Why do you like it? ¿Por qué le gusta los perros? Because friend, ¿cómo se dice? Amigo fiel. It's a loyal friend. Because he is loyal. Friend. Loyal friend. Oh. Where does it live? My house. ¿Dónde vive mi perro? My house, mi casa. I live in my house. What does it eat in drink? Drink. Tomar, ¿qué come y toma? Ah, okay. I don't eat chicken and drink water. Hola, mi amor. ¿Quieres jugar? Ya vamos a jugar, ya va a terminar la clase. Hay que le pregunte a Edwin. No. pero ahorita lo me dijo que tomaba, que comía, no me dijo. Mejor chicken. Yo voy a preguntar. Porque dice que come y toma. Ajá, chicken. Oh, my dog good, good. Eat chicken and bring water. Your dog is happy. Entonces voy a preguntar yo ahora. Vaya. Vamos a ver una facilita. La hobby. What are your hobby? My hobby is read. Leer. ¿Sí? Leer un libro. Sí, okay. Leer libros. We do you like them? Espérate, mi amor, ya te voy a dar el teléfono. Interesante, ¿cómo se dice? No. Micrófono. Interesting. Interesante, interesting. Hoy compré 2 libros. Yes. Yo compré 2 hace 2 meses y todavía no lo termino porque voy por poquito. A ver cuándo. Pero lo voy a lograr. No sé con cuál empezar. Empiece con el que cree que es aburrido. No, yo empecé por el aburrido y como me empecé a aburrir, mejor me pasé el otro. Y el otro sí está interesante. El otro voy como por la página 120. ¿Qué? Hoy me toca preguntar. Ajá. Y le toca ahí al compañero Edwin contestar.
Hala, the music. What is your favorite music? My favorite music is rap. Creo que así. O no era así. What do you like, rock? ¿Eso significa? Porque le gusta. Because... Why do you like it? Because relax. El rock lo relaja. El rap. Rap. No, rap. Rap. Rap, sí. Ah, yo rock escucho también y yo no. Wow, relajado con rock. También los dos relajan. A mí me relaja en lo personal más el rap. A mí también. Bueno. Oh. Let's go, vámonos. Va, vamos. Vámonos. Ya vienen. Okay. Se han perdido varios, solo 8 vemos. Ya. Y se fueron de un solo. Ya. ¿Cómo se siente esta práctica de speaking? ¿Ya entiende más las preguntas? ¿Ese tipo de preguntas? Yes. Okay. Muy bien. Perfect. Por lo menos ya puedo mantener una conversación de 2 minutos. Eso, esa es la actitud. Muy bien. Very good. Ahí. Ya estoy aprendiendo algunos verbos. Exacto. Anótelos. Muy bien. Vocabulario todos los días. ¿Sabes? Todos los días sale vocabulario. Terrible. Ahí. Como la ropa sucia y los platos. Igual, así sale vocabulario todos los días. Ok. Mañana vamos a ver las respuestas que ustedes dieron aquí. Mañana yo le voy a preguntar a ver si es cierto que practicaron. Right? Now, voy a pasar asistencia y después de eso nos vamos a despedir. Voy a armar otro grupo. Ay, estoy loca. Give me a moment. Attendance. Cristian. Present. Elmer Luna. Present. Elmer Luna. Ok. Señor Elmer Alexander, Edwin Luna, perdón, Elmer Alexander. Enriqueta Cecilia. I am here. Evelyn Guadalupe. Gabriela Abigail. No está Gabriela. Jennifer Gabriela. Present. Jennifer Lisette. Present. José Antonio. I'm here. Juan Carlos. Present. Caterín. Marvin. Ramón Antonio. I'm here. Rosa Wendy. Hoy no vino Rosa Wendy. ¿Verdad? Ok. Ruth Abigail. I am here. Sofía Carolina. Stephanie Giselle. William Alexander. Javier Alberto. Present, William. William, okay. Jennifer Abigail. I am here. Yanira Guadalupe. Present. Very good, guys. Thank you so much. Ahí tengo el de Sofía ya. Muchas gracias. Now, tomorrow we're going to practice. Mañana practicamos con las oraciones, y con las preguntas y otras más que siempre voy a traer. Este día es el día número 12. Le corresponde a Marvin Díaz Vázquez. ¿Quién no está? Nunca ha estado. No, hoy le corresponde a Ramón, perdón. Ramón Antonio España. Ramón, si tiene preguntas, tenemos 10 minutos. Los demás nos podemos retirar. Good night. Good night, classmates. Bye. Have a beautiful night. Bye. Vayan a descansar. Vayan a ver. Bye. Say to you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye, Ruth. Bye, Sofía. Hola, Ramón.
Hola, Ramón. Hola. Hola. ¿Tiene alguna pregunta, Ramón? ¿Algo que no le haya quedado claro? ¿Algo que quiera discutir? No sé. No pelear, va a discutir. Bien. No, creo que no. ¿Cree que no? Creo que no. ¿Entendió las preguntas de hoy? ¿Tiene alguna duda de eso, no? No, 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 no. ¿No entendió o no tiene duda? No, no tengo dudas. Ok. Vale, entonces cualquier pregunta que surja entonces mañana durante la clase o en las siguientes clases que nos quedan, no duden en preguntar, ¿ok? Ok, ok. Nos vemos mañana. Entonces, vamos a pasar una linda noche. Bye, bye. Have a beautiful night.